Lassi! Vai! Ahí no. Ahí no. Objetivo a tiro. ¡Te vas a arrepentir! En el punto de mira. Ah, vale, o sea que tú no lo haces por ansiedad social. Joder, pues a mí me generaría más ansiedad social el fútbol que correr a mi bola, no te voy a engañar. Vi a las bestias. ¡Vamos! ¡Un minuto! ¡Ahí estás! Ah, vale. Yo es que todos los terrenos que tengo por aquí cerca, excepto los cerrados donde siempre están jugando, son de... Son de... Asfalto. Asfalto. No, ¿cómo se llama el terreno este? Que no es asfalto, es... O a lo mejor sí es asfalto. No lo sé. Planito. No, plástico no es. Es hormigón por, como mínimo, pero... No lo sé. Aquí no. Aquí si hay una cancha de... Si es una cancha buena, está con... Con césped. Si es una cancha... pública, por así decirlo, suele ser... que si te hostias, no quieres otra. Una putada haber entrado aquí, pero bueno, al no tener esto así, al menos me entero de que tengo cosas que hacer. Pues lo que haremos será hacer el desierto negro. Haremos esto y daré por hecho que a partir de aquí podré hacer esto, y ya de aquí podré hacer esto. Esto, venir aquí, hacer esto, y ya tendremos el mapa entero. Oficialmente. So. Chill.
los cuerpos antiguos no son, por cierto. Vale. Venga, anda. Chao, chao. Igual, que sea leve. Escritura arcaica, del Imperio Antiguo. Vale, por aquí está la salida. Vamos por el otro sitio. Exactamente. Es rudimentario, como mucho.
No es sorprendente. Fuisteis diseñados para tener limitaciones. Y uno no puede hablar de lo que no es capaz de concebir. El código, ecuaciones que definen la vida, están anidadas dentro de cada estrella y cada mota de polvo. Cada segundo que pasa es una palabra, un símbolo. Todo es parte de un lenguaje sencillo pero intrincado que existe dentro del marco del propio tiempo. Es la única regla que se aplica a todos. Inmutable, ineludible. El código es un puente, un punto único de cohesión entre vuestra civilización y la mía. Es un lenguaje que se puede leer y que cuenta lo que era, lo que es y lo que será. Un lenguaje que los que vinimos antes podemos leer y vosotros no. El tiempo es algo más que la hora del día, las lecturas de un reloj atómico, algo que perder o algo que se agota. El tiempo es un conjunto de reglas, parecido al lenguaje que utilizáis para conversar con vuestras poderosas máquinas. El tiempo es un sistema que define lo que llega a ser. Así es como lo entendemos. El código es tiempo, y el tiempo es código. Al rascar la superficie y revelar la verdad, ¿te preguntas si hay otras cosas? ¿Algo más? No debes sorprenderte. Has visto tiempo escrito antes. Te rodea mientras hablamos. Para tu mente desentrenada, el tiempo puede parecer solo sendas y nodos. Para nosotros es una pizarra cubierta de cálculos. Revela una ventana por la que el mapa se estira hasta el infinito. El Made, ¿ves? Mientras hablo de él en su verdadera forma, tu mente es incapaz de darle sentido. Si lo leyeras, aprenderías sobre las otras simulaciones. Aprenderías sobre la génesis de quien llegaste a ser. Aprenderías sobre el espacio y su fluidez. Simplemente, el tiempo es el lenguaje del que está hecha la existencia. Todas las existencias. La tuya, la mía, y todas las que no osas ni imaginar. Ok. Vámonos. Vale, aquí no hay nada más. Entonces vamos directos hacia aquí. Más flechas. So. No quería disparar. So. So. Yeah.
¡Eso! ¡Eso! Lo que tendré que hacer es bajar. No. So. Me sirve para bajar. So. Ahora sí. Para pa pa para pa 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 para pa pa para pa pa. ¿Se puede? Oh, la esquivó. Qué bueno. Tiene totalmente de sentido que no puedas darle, ¿no? Pero. Ya. Hostia, lo matas tú. Muchas gracias. Por lo que sea, se ha quedado sin la mitad del ganado. Hola. Este que creo que justo lo que más tengo es de. ¿Ves? Pues no, lo que más. Hostia. De hecho, es lo que menos tengo. Nachte, hier in Bern.